Muy buenas noches, muchísimas gracias, doctor Luis Fernando Guayana Madrid, por la invitación. Excelentísimo, señor embajador. Las mujeres de este han iniciado su despegue económico con programas de desarrollo económico. Ellas iniciaron creciendo sobre la ventaja, pero llegado a nuestro gobierno, hemos iniciado la diversificación. Y en razón de ello, me traigo una muestra de este arte, de esta mala cultura. Así es que dígase a la casa. Esto es un portaagenda hecho a base de paja mejora conmigo, producto de esta diversificación. Le entrego en mis manos a usted, señor embajador, para que lo luzca siempre está viendo que está hecho por la vida. De igual manera, esto es un porta de integras que en realidad también es producto de la diversificación que hace la madre de este país. Así se iniciaron los formales de Senado, con el sombrero de paz, pero que ahora es miniatura. Señor embajador, este es un bello recuerdo de mi tierra, que es el señor presidente. Quien va a tomar la palabra para la bienvenida, la intolerancia de quienes levantaron la bandera de Canarios entonces, hoy ven en retrospectiva histórica cuán injusto fue ese magnicidio. Y la persona del presidente Mohamed Hosni Mubarak, es importante entonces que el Parlamento peruano, aquí en la sala Cora, exponente de la diplomacia, aquí en nuestro país donde Torrecarga ha puesto el lugar preferente en las relaciones del concierto internacional por obra de líderes de nuestra diplomacia en Seca, siempre está presente en este concierto internacional. No es tan fácil, amor, la magia de tu amor.